Hola, ¿qué la gente de YouTube? Yo soy iBrunkySaps. Y bueno chicos, en el video de hoy les traigo un top 5 de los mejores juegos del mes de abril del 2016 para todos los dispositivos iOS. Así que pues bueno chicos, vamos a empezar rápidamente con este video. Y pues bueno, el primer juego que les traigo a continuación es el juego de llamado Stack. En este juego lo que vamos a hacer, nuestro principal objetivo es hacer el mayor récord posible mediante eh, pues haciendo taps en la pantalla. Vamos a tener que acumular estos cuadros. Los rectángulos, etcétera. Lo que tenemos que hacer es simplemente conseguir acumular el mayor número o hacer el mayor número de puntos necesarios. En mi caso, pues mi máximo score parece que viene siendo 45. Así que, pues también los reto a que hagan un score mucho mayor a 90 o algo así por el estilo. Como verán, a medida que nosotros vayamos perdiendo se va haciendo más difícil el juego, vamos a ir perdiendo partes de los bloques que son necesarios para ir creciendo mucho más lo que es nuestra pequeña montaña o nuestra torrecita. Como verán, el juego es muy muy simple, simplemente es de tap. Nosotros calculamos, damos un tap y se nos va a acumular lo que es ese pequeño bloque. Y pues chicos, este sería el juego de stack, que es el número 1 y continuamos con el siguiente. El número 2, chicos, es el juego de basketball que es un juego muy nuevo en la App Store y este juego eh, es muy simple. Eh, no es necesario hablar tanto de este juego porque, pues, las personas que conozcan qué es básquetbol obviamente saben cómo se juega y más que nada de qué va este juego. Como verán, nuestro objetivo podemos jugar con amigos, podemos jugar offline, online y nuestro objetivo es encestar la mayor cantidad de pelotas necesarias para poder ganar a nuestro. Eh, nuestro contrincante en mi caso pues estoy jugando contra un jugador online aleatorio que simplemente como ustedes pueden ver a continuación nos están poniendo en distintos eh, partes de la cancha para que nosotros encestemos y a medida que el juego vaya avanzando también pues nos van a poner con contrincantes mucho más difíciles como verán en esta ocasión he perdido 2.16 pero pues es eh, simplemente porque estoy grabando y no puedo acomodar muy bien lo que vendría siendo pues mis manos para mover este juego pero la verdad que siéndole sinceros es un juego muy muy bueno que podemos añadirle a nuestro personaje bastantes bastantes accesorios tanto como podemos hacer... Eh, pues sí, nos podemos divertir con este juego porque como ustedes pueden apreciar podemos defender, podemos atacar y la verdad que es muy simple simplemente es de hacer eh, swipes en la pantalla y todo eso. Así que continuamos con el juego número 3 y el juego número 3 se llama Failed Bricks y este juego lo que eh, pues nos dice es como un, una locura, un error o algo así. Simplemente tenemos dos botones en la pantalla que es el botón de la izquierda y el botón de la derecha. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir consiguiendo lo que son las monedas. E ir avanzando lo máximo posible en este, pues se podría decir que como tipo mini bosque. Nuestro objetivo también va a ser evitar todo lo que viene siendo los carros, los árboles, evitar chocar con esas cosas. Porque cuando choquemos pues la verdad es que nos vamos a, vamos a perder el juego. Como verán también el juego contiene un poco de publicidad. Pero pues al ser juegos gratuitos pues obviamente contienen todo lo que es publicidad. Como verán ahí volví a chocar otra vez. Pero pues simplemente es para demostrarles cómo va el juego. La verdad es que es un juego visualmente no tan potente. Pero pues gráficamente se ve muy muy bien. Y que se los recomiendo muchísimo para este mes de abril del 2016. Pongo la así. Bueno chicos, el cuarto juego del día de hoy se llama Train Conductor y este juego es el juego... Mi juego favorito de este mes es el que me ha, más me ha encantado y es el que más he estado jugando últimamente. Como verán, nuestro objetivo es muy simple. Simplemente nosotros tenemos que acomodar lo que son los trenes en diferentes vías, como ustedes pueden ver en esta ocasión. Lo que tenemos que hacer es encontrar o atrapar lo que son las bolitas que están en pantalla. Y también trae otros muchos más modos de juego más difíciles. En este caso, pues simplemente es de eh, reajustar lo que son los trenes a otro carril, pero tratar de... Eh, atrapar lo que son las esferas que están en pantalla como verán también ahorita vamos a pasar un ejemplo en el que nosotros vamos a tener que situar a nuestros pues trenes en el carril pues que les corresponde en este caso a los rojos van a ir en el número 2 los amarillos en el número 3 y los azules en el número 1 que simplemente haciendo un swipe en la pantalla dirigiendo el tren hacia lo que son las vías vamos a poder eh, pues reacomodarlo a lo que es su Carril, eh, que ya viene por defecto Es un juego la verdad muy simple y muy divertido Así que bueno chicos vamos con el último juego del día de hoy Y bueno chicos el último juego del día de hoy se llama Swing Es un juego la verdad muy muy difícil Siéndoles sinceros que no he podido ni hacer ni 10 de score Como verán simplemente lo que tenemos que hacer Es dejar que el monito avance hacia atrás Una vez dejando que avance hasta atrás Simplemente damos un tap para cortar lo que es sus pasos Y hacer que el monito pues llegue a lo que es el otro extremo pues de, del puente o de la montaña cruzada. Eh, la verdad el juego es muy muy difícil, siéndole sinceros. Me cuesta bastante porque tenemos que calcular la distancia que hay de donde camina. A, la, a donde va a llegar el monito y la verdad es que se me complica bastante a pesar de que estoy grabando también sin grabar soy bastante bastante malo ustedes ya saben que muchas de, para estos muchos juegos soy bastante bastante malo pero es un juego la verdad que visualmente muy muy bonito muy simple y muy muy divertido así que pues bueno chicos este sería el video del día de hoy ya sabes que si te ha gustado y más que nada te ha gustado algún juego de este día ya sabes puedes darle like ponle favoritos cualquier duda sugerencia acá abajo en la caja de comentarios y pues bueno chicos si Nada más que decir, yo me despido, soy Bronquizar. recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye bye.